Bienvenidos a Fanáticos del Tenis, el encuentro semanal que toma las pantallas de Radio Touch y también la comunidad más grande de nuestro país, Tenis Chile. El partido más entretenido de la semana y desde este momento y durante una hora estaremos revisando tus comentarios. Estaré acá, muy atento a todo aquello que puedas comentar respecto a Cristian Garín y la pregunta de esta semana. ¿Cambió tu percepción respecto al gran gago, al tanque de nuestro país después de haber ganado el torneo de Santiago? ¿Sientes que avanzó un poco? ¿Sientes que está estancado? ¿Sientes que ganó un torneo donde enfrentó a puros jugadores que están fuera del top 100? Comenta, participa e interactúa junto a nosotros. Estaré revisando tus comentarios y estaremos debatiendo respecto a Cristian Garín y lo que ha sido su presente, con muchos altibajos, pero llevándose un torneo importante, posicionándose entre los mayores, la mayor cantidad de ganadores. Está el Chino Ríos primero, obviamente, con 18 torneos, después está Feña, y ahora Cristian Garín se metió tercero, sobrepasó a Nico Massú y sobrepasó a Gildemeister. Entró a la historia con 5 torneos ATP. Ese es el tema que vas a comentar tú junto a nosotros. Y también les quería anunciar, hoy tenemos un tremendo invitado también. Vamos a hablar un poquito de beach tenis, que es un deporte que año a año ha ido creciendo. Hoy con la pandemia obviamente se ha ido estancando, pero Maximiliano Ruiz se va a conectar en un ratito más. Hay mucha gente interesada, Fran Zúñiga, por ahí está la Gata Orellana, la gente de este deporte, para que ustedes también comenten respecto a ese tema. Pero también quiero hacer un paréntesis, y hoy estamos en una situación complicada. La semana pasada 9 comunas pasaron a situación de cuarentena. Ayer se sumaron otras tantas y estamos en una situación muy complicada, casi promedio 5.000 contagios diarios. No hay capacidad hospitalaria para recibir a gente que se ha contagiado y está en riesgo. Y además estamos ya en un 238% de aumento de junio a la fecha en los casos de contagio. O sea, estamos en una situación complicada. El llamado es al autocuidado. Quédese en casa, tome las medidas de precaución, evite el contacto y a seguir. Este tema lo vamos a sacar de alguna manera de aquí a agosto. Se prospecta que van a estar casi la mayor cantidad de nuestra población vacunada con 2 dosis, pero hoy a cuidarse. Y para cerrar esta editorial y esta introducción, nos pusimos como a la antigua. También quiero hacer o enviar un abrazo y un mensaje de apoyo al equipo de Tenis Chile, que es una comunidad grande que se sumó a Fanáticos del Tenis y que nos ha dado mucha audiencia, mucho debate. Yo estoy muy agradecido de ello. Yo empecé a trabajar con los chicos de este sitio web y fanpage hace unos 4 años atrás, escribiendo notas, haciendo entrevistas, apoyando a estos chicos que desinteresadamente llevan a cabo transmisiones y viven del tenis, o viven el tenis, porque no viven de este deporte. No hay remuneración para ellos, no hay una cuantificación monetaria. Lo hacen por amor al deporte, por pasión al deporte, y creo que de repente comentar cosas, comentar situaciones incómodas respecto a la línea editorial que ellos manejan, está fuera de tiesto. O sea, hay que ser un poquito más abiertos de mente, no hay que ser tan obtusos. Hay gente que comenta que cubren puros tenistas penca. El otro día estaba Cristian, que no está hoy junto a nosotros, le mando un abrazo, están transmitiendo en vivo por Twitch el torneo del Challenger de Santiago. Pero si Cristian está comiendo, si de repente salta una puteada, es un medio independiente. No voy a ponerme a hacer clases de comunicación a esta altura del partido, pero siento que a veces hay que apoyar un poquito más a aquellos que promueven el deporte y promueven el tenis. Y no ser tan cuadrado. Si no te gusta, cambias de canal, no vas a encontrar otro, porque son los únicos que transmiten. Si no te gusta, métete a internet y descarga la aplicación de ATP o de ITF y no comentes estupideces. Yo creo que acá estamos para apoyar, estamos para sumar. Y a propósito de eso, antes de avanzar y presentar al profesor Egoen, también a propósito de sumar, hay un temita que vamos a comentar ahora en unos 10 minutos más. Jugadores que quedan fuera de torneos ITF por no actualizar la puntuación del ranking. Ahí hay una batalla, la gente que lleva a cabo los run tiró la piedra, escondió la mano, disparó contra Ismatch, aparece la Federación entre medio, aparece ITF y vamos a revisar esos pantallazos porque están un poquito picantes. También vas a comentar respecto a eso y desde ahora nos vamos con contingencia tenística y la pregunta de esta semana. Profesor Egon Hasse, bienvenido a Fanáticos del Tenis. Partamos con la pregunta. Sí. Usted maneja mucha información de Cristian.
nos ha aportado mucho respecto a lo que ha sido Cristian en su formación, respecto a lo que ha sido su participación, su inserción a la competencia. Y hoy está en la elite del tenis. Se metió top 20, que no es menor. Es el tercer jugador histórico en ganar más torneos. Sí. Lo hemos criticado mucho por distintos factores. Y ahondar en ello ya sería redundar, pero respóndame la pregunta. ¿Cambió su percepción? ¿Siente que ha crecido después de esto? ¿O es un torneo más? ¿O tiene temas también por trabajar y temas por avanzar? Bienvenido, profesor. Encantado de estar junto a usted. El único que me acompañó en esta situación de pandemia. Así que, profesor, gracias por estar junto a nosotros. Bueno, buenas tardes, Rodrigo. Gracias por nuevamente la invitación. Acá estamos para debatir y compartir de lo que nos gusta. Y como bien tú decías, bueno, Cristian está top 5 en el ranking de torneos ganados. Luego viene Nicolás Massú con 6, Jaime Fillol ahí está con 8, Fernando González con 11 y Río, como tú dijiste, 18. Exacto. Torneo. Entonces yo siento que ya entró a la historia del tenis nacional, siempre vapuleado, siempre criticado, siempre han dicho que es cagón, pero yo creo que él ha demostrado con su esfuerzo, con su sacrificio, que le gusta el tenis, que le gusta jugar por Chile, y en vez de chaquetearlo hay que admirarlo, porque él tuvo la posibilidad de cierta de competir por Italia, se lo ofrecieron, al igual que Tavilo, y él optó por jugar por nuestro país. Entonces siento que esas cosas mucha gente no lo sabe y es bueno tocarlas de vez en cuando para refregarle la memoria a los que critican mucho. Y la mayoría de los que nos critican y están detrás de un teclado, yo creo que muchas veces nunca han tomado una raqueta ni para limpiarla. Entonces a mí de repente las críticas hacia y me duelen, me molestan, porque quienes conocemos a Cristian, quienes nos vimos entrenar de chicos, sabemos la pasión que tiene por el tenis, sabemos el esfuerzo familiar que han hecho, porque convengamos, a ellos no lo ha ayudado nadie, ellos, y como todo deporte, el tenis no es la excepción. Ellos son una familia de clase media, papá militar, la Claudia una empleada de un banco, que afortunadamente son profesionales y han podido ayudar a sus hijos. Entonces, ante esa situación a mí me molesta mucho, porque creo que nosotros tenemos que apoyarlo, tenemos gran futuro, tenemos largos años, porque Cristian está ahí en la élite del tenis mundial. Y como una vez dijo Ríos, que hace, no sé, 12, 13 años, cuando Cristian tenía quizás 10 años, dijo que él veía a Gago, lo veía dentro de los 50 mejores del mundo. Y quiero decir que Ríos se equivocó, porque ya está número 20. Y Feña también. Entonces, lo había dejado dentro de 50, quizás bueno, 30, sería un gran logro. Y claro, hoy está entre los 20 y con proyección de avanzar un poquito más. O sea, yo tengo toda la fe que va a ser top 10. O sea, yo no... Así como su carrera ha sido ascendente, y muchos dicen que gana torneos cagones, que gana torneos que no va mucha gente. Ahora, yo sabía que este torneo era para él, estaba diseñado para él, se cayeron muchos jugadores, el chico que tenía mejor ranking en el cuadro. Entonces, yo sabía que tenía que ganarlo ahora o después iba a ser muy difícil. ¿Por dónde pasó el triunfo de Cristian? Porque había una condición climática distinta, independiente de los jugadores, pero tenísticamente. Yo siento que por la parte anímica pasó mucho, porque estaba con su familia, convengamos que no había público, entonces es muy distinto jugar con, no sé, 4.000, 5.000 personas y saber que tú estás batallando contra todo ese público que puede estar a favor tuyo porque estás jugando en Chile, pero a veces juega en el extranjero y eso se revierte, es lo contrario. Entonces acá estaba jugando en Chile, estaba jugando en el Club La Católica, que lo conoce muy bien porque jugó muchos torneos de junior ahí con grandes jugadores de menores, y estar en su casa, con su familia, con su afecto, con su polola, con su hermano, con su núcleo familiar, yo creo que eso fue una inyección anímica a la vena, como decimos nosotros, y que le permitió sacar partido adelante, porque la semifinal estuvo bastante complicado, estuvo ahí que casi se fue para casa. Uh-huh. Pero él lo dijo cuando terminó el partido, que se sentía muy emocionado, producto de que para él tenía un doble sentido jugar acá en Chile, porque si bien había jugado muchos torneos el año pasado, no había sido su año, había llegado lesionado de Argentina. Entonces él tiene muchas ganas de jugar por Chile y en Chile. Y convengamos que aquí no hay muchos torneos, entonces era su momento. Y él lo aprovechó, lo agarró del cuello, de la yugular, y dio su mejor tenis. Y a mí lo que me gustó mucho es que cada vez que él hacía un punto, cada vez que se sentía enfrascado, él miraba a su derecha y estaba su familia. Y Claudia, Sergio estaban alentándonos. Ellos son muy críticos, ellos siempre... yo las veces que he podido tener la posibilidad de acompañar a Cristian y verlo en vivo, siempre están comentando, siempre me preguntan, ¿cómo estás jugando? ¿Qué veis tú?
Porque ellos, así como Cristian tiene esa pasión en cancha, los papás son mucho más apasionados que él. Y es, por ahí pasa el triunfo. Rodrigo Javier Cornejo. Hoy apareció una nota en Emol que habla de idolatría. Garín está en una época donde se ha dado poco énfasis al tenis. Concuerdo contigo. Editorialmente, evidentemente, valga la redundancia, el fútbol se lleva la mayor cantidad de sintonía, la mayor cantidad de páginas en los diarios. Es por un tema netamente comercial, entiendo. Uno como periodista quisiera que se cubra más tenis, ni siquiera en la época del chino. Cuadritos con dos párrafos incluso. En torneos de mayor calidad que este. Así que Feña también aquí tiene razón, Rodrigo. A ver, Martín Vega Ruiz, que ganó dos ATP 500. Sí, Feña ganó dos ATP 500. Ganó el de Múnich y otro más que no recuerdo bien. Vamos a revisar. Pero hecho, ahí Cristian está haciendo una carrera similar al Feña. Exacto. Feña pegó el salto a los 24, 25, si no me equivoco, cuando estuvo a punto de retirarse. Sí. Él, de hecho, así que tiene mucha razón. El rango etario nos acompaña. Y ahí está el ranking ya con Cristian en el top 20. ¿Tú cómo lo proyectas? ¿Tú crees que tiene posibilidades...? Porque a mí me gustaría, yo insisto, una cosa es el deseo y otra cosa es lo que es la realidad. Yo creo que tiene herramientas para estar en el top 10. El problema es mantenerse. Yo creo que tarde o temprano va a llegar, pero sus vaivenes emocionales, a veces su autocrítica. Yo lo veo muy autocrítico también. No acepta fallar, Cristian. Es muy perfeccionista en ese sentido. Y muchas veces entrenando fallaba 2-3 pelotas de 100 y se frustraba. Entonces, quizás ese tema podría mermar un poquito su estadía en el top 10, pero de que va a llegar irremediablemente, va a llegar. O sea, más allá de que gane o no gane torneos, pero avanza muy bien en su gira de arcilla. Me gustaría que mejorara un poquito en cemento, quizás. Me gustaría que esté en etapas más decisivas. Le pasó en París, estuvo cerca, muy cerca. Me gustaría que en un gran slam esté en una segunda semana. Hoy todavía no. Yo creo que tiene para un par de añitos, que son esos par de años de consolidación. Porque ya está ahí. Sí. Ya está ahí. Ahora falta que le gane por ahí a un jugador top, que de repente le ganó a Zverev, pero falta por ahí que de repente que ya un Rublev podría ser hoy un buen triunfo, un Tsitsipas, estar mano a mano con Tim, que lo enfrentó también en algún momento, pero en otras condiciones. Ahí yo sentiría que sí. Pero ¿sabes qué me provoca que tener un poquito de fe en ese sentido? Que hoy la competencia está bien complicada porque se bajan muchos jugadores de torneo y ha habido una apertura de cuadros, como tú bien decías hace un momento, que podría sí anticipar esto. No a 2 años, y quizás esta situación nos ayude. A propósito de rankings y a propósito de inconvenientes, en virtud del tiempo, porque yo voy a volver con ustedes. Comenten, por favor, participen. Respecto a la pregunta del programa de hoy en Fanáticos del Tenis, ¿cambió tu percepción respecto a Cristian Garín después de que ganó el Chile Open? Comente y participa. Ya estoy viendo algunos comentarios, pero antes de eso, profesor, vamos a ir con el segundo tema en virtud del tiempo. Y vamos a volver con Cristian, la segunda parte del programa, y con Guarachi. Ah, mira que porque don Fernando también nos escribió algunos comentarios. Oye, nos sigue ahí bastante. Bastante, y también ya. Creo que es la abuela de Cristian, que mandó un comentario muy bonito también. Lo vamos a comentar acá en el programa, porque ella grafica lo que es su infancia y todo lo que tú estabas recalcando. Lo vamos a comentar para que la gente también sepa respecto a esta segunda lectura o segunda mirada de Cristian Garín desde lo humano. ¿Te parece? Sí. Vamos a ir con ellos. Pero antes, Max, vamos a ir con un comunicado que emite el sitio tenischile.com. No el fanpage que trabaja con nosotros respecto la competencia a lo que sucede con una situación que ellos denuncian y que tiene que ver con la puntuación o la actualización de puntuaciones en los rankings nacionales. Acá, a modo de contexto, para que ustedes también tengan una idea, existe o existía el monopolio de parte de este sitio web con la familia Miranda en la organización de los torneos y de la puntuación nacional. Tenían un ranking, o tienen un ranking único nacional, que era el ranking que durante prácticamente, bueno, muchos años, fue el que mandaba en nuestro país. Uh-huh. Incluso la federación no actualizaba el ranking en ese momento por distintas situaciones, y ellos toman este tema y organizan sus torneos run. ¿Qué pasa con esto? Hace aproximadamente 2 años atrás, en 2019, la Federación de Tenis, por temas organizativos, por temas de también de que aparece otra alternativa, que fue Ace Match, y Ace Match ofrecía una aplicación que tecnologizaba el tenis en ese momento, geográficamente, georreferencialmente, nos abría el cuadro en algunos torneos, y también ellos aportan lo que es territorialidad. O sea, el tenis se empezó a jugar estos torneos en distintas regiones del país.
Entonces, ¿qué pasa con lo que estábamos viendo ahí en pantalla? Tenischile.com denuncia que Ace Match no actualizó el ranking, porque Ace Match toma también el ranking nacional. Y aquí está el problema. Y me enteré ayer de que los run aún mantienen una ponderación de puntaje. O sea, toman un porcentaje y Ace Match aún no toma el 100% de esta administración. Están en un proceso de cambio que obedece... De transición. Claro, según la federación obedece a que hubo estancamiento de torneos el año pasado y no se pudo hacer el traspaso porque Ace Match no pudo desarrollar mucho y Dorun tampoco. Entonces se mantiene un poquito estancado con ponderación porcentual hasta que vuelva la competencia. Y ahora sí, Max, ayúdame, ayúdame con el pantallazo. Entonces, que quiero ver qué dice tenischile.com para que nuestros auditores también comenten respecto a este tema, porque acá ya me están preguntando algunos cuál es mi opinión de Dorun. La voy a dar. No me voy a escapar de eso. Dice, hoy se dio a conocer la nómina de el futuro 1 de Argentina, donde más de 20 jugadores nuestros quedan fuera. Esto pasa porque Hermes Gamonal y el circuito Ace Match interrumpieron un proceso normal, ordenado, continuo y profesional que tenischile.com llevaba hace más de 10 años enviando el ranking a la ITF. Gracias, Max. Ahí está lo que dice el ente denunciante y el ente que obviamente sangra por la herida, porque... el proceso ordenado no era tan ordenado tampoco. Ese ranking no tenía una actualización permanente. Los torneos tampoco tenían una cuantificación muy grande. La organización no era muy buena, dicho por jugadores incluso que participaban del circuito. Acomodaban partidos. Había muchos cuadros desiertos, había muchas no presentaciones porque agendaban un partido en Santiago del Valle. El chico estaba en Maipú, después jugaba otro torneo. Se jugaba únicamente en Santiago, en algunos clubes que se les permitía jugar y en horarios que los clubes permitían. Yo lo vi, trabajé ahí y lo escuchaba permanentemente. Entonces acá, César Durán, mi opinión de los run es que fueron perdiendo peso, fueron perdiendo valor sustantivo organizativamente, no andaban bien y estuvieron en la federación y la federación no fue buena la organización y terminaron ya... prescindiendo de sus servicios prácticamente por una aplicación nueva y por una opción nueva. Esto es oferta y demanda. Entonces creo que acá el tema se fue cayendo de a poco y fue una pena. Pero claro, aquí se sangra de la herida porque no es Hermes Gamonal la cabeza de esto. Es Ace Match, es una aplicación que obedece a un equipo de trabajo multidisciplinario. Veamos, Max, qué dice la Federación de Tenis. Hay un link ahí que la Federación responde respecto a este tema, porque Ace Match efectivamente... señala que envió la información a tiempo. Y yo voy a irme mientras Max busca ese otro pantallazo con la información dura, y tengo la información ahí también. Ace Match dice que se atribuye, bueno, evidentemente la responsabilidad, pero parece irresponsable y poco ético que un medio de comunicación publique, no es primera vez que lo hace tenischile.com, lo hizo alguna vez con Hinzpeter, publicó muchas cosas, hubo muchas denuncias y Hinzpeter terminó siendo absuelto. Así que le parece a Ace Match irresponsable y poco ético que se publique un juicio sin verificar la información que se entrega de manera oficial. Primero eso. Segundo, parece que acá hay que revisar el contexto histórico. 31 de diciembre de 2020, uno de los directores comenta que no es de su interés aclarar y retractarse de la información publicada. Ojo. Ay, este director. Bueno, como empresa nos parece que esta es una de las más malas prácticas que se ha visto en vuelta de tenis chileno. Y concuerdo con ello también porque estamos hablando de, insisto, de que se está sangrando por la herida. Ace Match envía la información a la federación y eso está probado con correos electrónicos que se enviaron en diciembre. Sin embargo, Ace Match declara que ellos buscan únicamente... hacer las cosas bien, con ideas nuevas y terminar de una vez con los monopolios del tenis. Eso es lo que dice Ace Match. Y vamos, Max, con... ahí estoy viendo un reclamo también de los jugadores. Los jugadores están preocupados respecto a que no se actualizó el ranking. Y en ese contexto, ellos también entienden oportuno que se transparente quiénes fueron los responsables de este hecho. La Federación de Tenis, vuelvo a la Federación, señala que ellos... recibieron la información y se las enviaron a ITF. Sin embargo, ITF no actualizó. ITF, lo hemos venido comentando, Egon, ha tenido muchos problemas con su sistema puntuable y eso ha sido motivo de mucha preocupación. Pero acá también
la Federación de Tenis y César Almendras, que le mando un abrazo y gracias por la información. Dice que acá hay evidentemente un tema que es muy, muy complejo desde ITF. Y lo estoy buscando porque acá es... Aquí está. Hay dos razones por las que el ranking nacional adulto de un país puede bajarse tras un cambio de año. Primero, en caso de que el país envíe un ranking actualizado, lo que no había ocurrido, y en este caso, de que un jugador que aparece en el listado de un país solicite a ITF aparecer en el ranking nacional de otro país. Evidentemente, ocurrió esto último, pero ITF no avisó en su momento. Profesor, me gustaría saber su opinión también respecto a este temita de los puntos, actualizaciones y el monopolio del tenis. ¿Existe o no existe en este caso? Porque los runes tuvieron 10 años. ¿Cuál es su percepción respecto a usted que lo ve en cancha, lo ve en terreno? Usted trabajó en la federación o trabaja en la federación. Los runes tuvieron en la federación. Deme su percepción respecto a este tema y yo voy a ir a ver tus comentarios. Mira, yo siento que, claro, para algunas personas puede pensar, se puede pensar que es un monopolio, pero de ese monopolio, si las cosas se hicieron bien y no pasó esto, es porque los chicos anduvieron bien. Segundo, si la federación estimó un cambio, yo creo que es para mejor. Pero acá las responsabilidades son compartidas de cierta manera entre la federación y los chicos que manejaban la información, porque yo creo que una empresa que está tomando algo y no le llega la información y culparla de algo que no hizo, no es serio, porque la verdad que aquí hay responsabilidad compartida. Entonces, bajo ese contexto, yo siento que la federación quizás no aportó lo suficiente o dejó de hacer algunas cosas administrativas, pero alguien tiene que hacerse responsable, no es... Bueno, esto pasa mucho en Chile, que cuando queda una, como dicen, una cagada, todos dicen, no, mira, yo no fui, mira, es que yo lo mandé, es que no lo actualizaron, es que aquí... Pero por algo pasan las cosas y es de esperar que esto no se vuelva a repetir porque no afectan solo al tenis nacional, afecta a personas que viajan algunos con entrenadores, algunos solos, que van a otros países y quieren... plasmar lo que están haciendo acá en Chile afuera y afuera porque por un aspecto netamente administrativo que en fuera a mí no me parece porque porque estos chicos convengamos que estamos en pandemia, que cuesta salir, que cuesta, que no hay torneo acá en Chile y que ellos hagan un sacrificio, hagan un esfuerzo y lleguen a un país que sea Argentina, Brasil, Europa, donde sea, y que el ranking no esté actualizado, eso me parece nefasto, me parece que no habla bien de quienes administran el sistema, básicamente eso. Contra pregunta, usted se ha cerciorado a... bueno, Ace Match estuvo acá en el programa. Sí. Si no me equivoco. Estuvo acá Ace Match. Y es una propuesta, te insisto, que obedece a ciertas mejoras desde el punto de vista tecnológico. Obviamente una aplicación que anduvo muy bien. Yo tengo la ventaja que trabajé para ambas partes. Y veía de repente el sistema de correos electrónicos que llegaban, que no llegaban. Veía que unos pagaban cuota, otros no pagaban cuota, que se desprogramaban partidos, de que había gente que reclamaba, que estaba mal programada. Y ahora vemos esta otra vereda. Yo recuerdo incluso con Hermes Gamonal, con el meme que le mando un abrazo, trabajamos el primer torneo que se jugó en el Palestino, el primer torneo grande, y estuvo Jano Tavilo, estuvo Víctor Núñez, hubo buenos premios, hubo un buen ambiente. Me lo puede ratificar también si está viéndonos. Bueno, Gira está transmitiendo. Vamos a dar resultados. ¿Eh? Tengo ya resultados del torneo de Santiago. Pero Egon, ¿cuál es tu percepción? Porque te insisto, uno sabe, tú sabes del tema. El tema de las canchas, de contar con pelotitas en el partido, un juez de silla que no estaba existiendo eso. Que te marque la cancha por último y no esté jugando en un potrero. Dame lo organizativo ahora. Me interesa saber eso. A ver, mira, yo siento que cuando tú haces bien las cosas, eso, la gente es la que te reconoce, el jugador que está en cancha, el que se da vuelta, tiene un jugo, tiene una bebida, tiene pelotas decentes, está jugando en cancha óptima, que el tipo entre cambio de lado, le dice al canchero, oye, rígame los fondos, porque la verdad que ya se secó. Entonces yo siento que esos pequeños detalles marcan la diferencia entre una persona y otra. La gente que compite, que está ahí, lo agradece porque le está dando más seriedad a un oficio, a un trabajo que no. El canchero, si tú vas, yo voy a trabajo en la federación y para mí los cancheros son un jardinero, para mí no son cancheros. Yo he llegado a hacer clases y la cancha está seca y tengo que andar detrás de ellos y arrégame los fondos o preocúpate la cancha o le pasan el saco y marcan y digo, y hacen 30 grados de calor. Aquí tenés que regar por lo menos. O sea, yo siento que el tenis, hay gente que le gusta ganarse la plata fácil.
Y eso a mí me molesta. Última pregunta para don Edwin Hasse, mientras veo sus comentarios, y aprovecho, Maxito, de decirte que ya está ok Maximiliano Rue, así que cuando tú me indiques, nos conectamos con él. Profesor, objetivamente, hoy, con todo este tema que ya conversamos, para cerrar, los RUN merecen seguir operando en el país, independiente que ya tienen una fecha de vencimiento, pero después de 10 años y el estancamiento que estamos exponiendo y que no exista masividad en regiones y que los clubes pasen sus canchas cuando ellos puedan y estos torneos se vean acotados a la más mínima expresión. Y estamos hablando de oferta y demanda, ¿cierto? Yo creo ciclo. ¿Qué hacemos? ¿Se acabó el ciclo? Yo creo que sí. ¿Hay que abrir puertas a esta nueva opción? Mira, ¿y por qué? Esto pasa igual como cuando tú tienes un entrenador de niño, después uno de adolescente, después cada uno te aportó algo en su momento. Y hay veces que ya tú tocaste el techo con alguien y ya la gente conoce cómo tú piensas, cómo actúas y sabes lo que tú ya no puedes ofrecer. Entonces ahí uno tiene que ser honesto en su parte y decir, mira, ¿sabes qué, chicos? Váyanse acá, váyanse a la vereda del frente, acá el jardín quizás es más verde y pueden surgir. Pero siento que como todas las cosas en la vida, hay etapas. Y yo creo que ya esa etapa pasó. Yo para cerrar, profesor, me quiero apegar a lo que comenta en el punto 3 del comunicado de Ace Match. Y también quiero ser responsable en eso porque uno va cerrando etapas. Y yo de parte de la contraparte, de la gente que lleva a cabo los RUN, también recibí muy malas prácticas y prácticas poco éticas incluso de una familia que lamentablemente opera bajo el resentimiento en muchos casos. Sobre todo un señor que, bueno, el Miranda padre, que bueno, Miguel Miranda, que hasta me amenazó el año pasado, quiso funar el evento de Federer, me lo dijo en la cara, publicando que era un evento que obedecía a fines lucrativos. Yo no gané casi ni un peso, gané lo que trabajé. A ver, premia. No recibí dinero. Disculpa demás. Que te interrumpa. Sí. Lo que usted quiera, profesor. Si estamos por lucrar, yo trabajo y hago clases porque tengo que vivir. Mucha gente me dice, tú lucras con el tenis. A ver, perdón. Si yo lucrara, cobraría lo que cobra un entrenador top. Yo estoy cobrando de acuerdo a lo que cobra. Sí, pero acá, profesor, yo estoy de acuerdo con usted, pero acá, entonces, si fuera por pensar en lucrar, yo te diría, el señor Miranda lucró de las capacitaciones y cobraba un precio inusitado por una capacitación que costaba 90 mil pesos, cobraba el doble o el triple. Entonces, y lo he dicho tantas veces ya, si dar vuelta a este tema es complicado, pero me apego, ¿sabes por qué a eso? Porque muchas veces se emiten juicios bajo el desconocimiento y a veces de picado. Entonces a mí también, por redes sociales, los Miranda decían que yo era un curado, que era un drogadicto. Inventaron cosas que eran de grueso calibre porque a mí también me perjudicaba en mi imagen. Sí, por supuesto. Pero en la tienda lo que más se consumía era copete y marihuana. Yo no estoy diciendo nada contra el consumo de marihuana, ojo, que no se malentienda. ¿Era recreativo? Pero si armaban cosas y los RUN en el autito afuera también, entonces, por eso te digo, si nos vamos a ese juicio sesgado... O sea, si empezamos a hilar fino... Vamos a empezar a caguinear, y no es la intención. Yo tampoco quiero decir que no soy curado, que no soy drogadicto, ojo, a mí me da lo mismo, pero sí, tiene que ser con fundamento el tema, tiene que ser con piso, y ellos organizaron mal los torneos, eran desordenados, eran apichangados, son resentidos, me manejaban editorialmente como ellos querían, no querían que publicara cosas que les perjudicaran, crucemos las cosas para allá, para acá, me pagaban 30 mil pesos al mes. ¿Quién gana 30 mil pesos al mes por trabajar? No, nadie. Estaba sin pega. Entonces, también se aprovechaban. Y el señor Miranda, padre, que no tiene nada que ver con esto, pero también, o sea, y hay un conflicto entre ellos como familia. ¿De quién es la culpa? ¿Del chacho quien le da a Frecho? Es que acá ellos tomaron un monopolio aprovechando el vacío federado. Ya. Ahora ya no está ese vacío. Y no cumplieron y cuando fuera. A ti te tocan el bolsillo cuando tú yo no sé cuánta plata se genera, no me importa, porque era su negocio, porque yo lo veo como negocio. Mi negocio es hacer clases y si mientras más alumnos tengo, más plata voy a ganar, es mi negocio. Pero estás trabajando. Perfecto. A conciencia, ¿cierto? Exacto. Pero por eso te digo, sí. O sea, tu negocio, si es rentable, si te gusta, lo haces con profesionalismo, son los clientes, son tus alumnos los que te van a decir, sabes qué, puta, la pasé bien, sabes que eres buen profe, y tú haces un feedback con el alumno, porque el alumno después, tú ves que de repente está tomando clase con otro profesor y empiezan los celos profesionales y dice, ¿y por qué se fue con él? Claro. En la federación de tenis pasa mucho, y dice, oh, yo tenía, le hacía clase al hijo, a la mamá, y ahora no está conmigo,
me serrucho el piso. No, digo que aquí nadie me serrucha el piso a nadie. Quizás tú hiciste algo mal, un comentario desafortunado, y tú tenés que cuidarte. A lo mejor viniste de una fiesta al otro día, venís con olor a trago, y es normal, porque somos seres humanos, tenemos derecho a disfrutar la vida. Yo en lo personal me he perdido matrimonio, exacto, bautizo, porque mi trabajo es ese. Yo soy como el ginecólogo, trabajo donde otros se divierten. Y por lo tanto tengo que asumirlo. Uh-huh. Y no soy resentido, ni digo, pucha, no disfruté mi juventud, porque fue mi elección de vida. Y como tal, tengo que asumir. Ahora yo te digo, Egon, de verdad, yo estoy tranqui, yo estoy bien. O sea, a mí se me abrió otra vereda, otro trabajo. Estoy en otro tema que no tiene que ver con el tenis hoy, que es la educación y el deporte, en otra institución, y ya pasó. Pero hay gente que todavía sigue con este afán destructivo, con este afán de cagüinear, con este afán de la estupidez, lo obtuso, y ocupan un medio para ello. Y está bien, cada uno en su medio, lo dije al principio, publica lo que quiera, pero publique responsablemente y con piso y fundamento. Porque ser yo objetivo, acá, ser objetivo, que es lo que uno pide. Yo acá tengo los correos que se enviaron, la actualización de ranking, tengo la información, hablé con la federación, conversé con quienes corresponde. No estoy inventando que esto obedece a ITF ahora. No, es un tema que está en manos de otro, y afortunadamente, Egon, el tenis va a quedar en buenas manos en el circuito y en el ranking único nacional, y nos vamos a olvidar de este tipo de situaciones, o sea, porque esto va a quedar con un borrón y cuenta nueva, porque ya cuando esto vuelva a estar normal, la aplicación, yo te aseguro que va a funcionar mucho mejor. ¿Sabes a mí lo que me gusta del cambio? Que dicen que todo cambio es para mejor. Segundo, creo que el que lo tenga un extenista, el que lo tenga alguien que sabe de tenis, que ha jugado, que ha estado in situ, eso favorece mucho, porque él jugó. Y él sabe lo que necesita un jugador, sabe lo que necesitan los padres, sabe lo que necesita el entrenador, porque aparte ellos son entrenadores, organizadores, o sea, ellos han estado en diferentes áreas, en diferentes etapas de la vida de un tenista. Entonces ahora que lo congreguen y lo traten de hacer bien, yo le tengo harta fe a Ed Mike, siento que las cosas las está haciendo bien, y yo le deseo un futuro promisorio. O sea, sé que hoy en día es una piedra en el camino, pero esto va a pasar, y cuando pase va a ser una anécdota. Absolutamente. Estos fanáticos del tenis de Radio Touch, nos vamos a ir con nuestro invitado estrella de esta semana para que comentes respecto al beach tenis. Ojo, voy a estar viendo tus comentarios y quiero responder rápidamente a Cristian Oñate. ¿Por qué la federación no se hace cargo del circuito y por qué se entrega la administración a entes privados? La federación tiene el circuito de 12, 14, 16, 18, todo el tema COSAT, y este asunto de los torneos abiertos y de categoría 35, 40, los más 100... Es un tema que se está traspasando. Así que a esperar el proceso, Cristian. Te mando un abrazo, gracias por comentar y estar junto a nosotros. Vamos a ir con nuestro invitado y vamos a cambiar absolutamente, profesor, de locación. Nos vamos del court cerradito al borde costero. ¿Dónde? ¿Qué parte? Es que nuestro país tiene un borde costero extenso. Y el beach tenis se estuvo practicando en muchas zonas del país, fíjate. Es cierto. Y tuvimos acá invitada a la Fran Zúñiga. Gran invitada. Entrevistamos a Pancho Becerra en su momento, la Gata Orellana. Y compartí con ellos muchas situaciones porque logramos en un momento, y ahí voy a dar el pase a nuestro invitado, logramos en un momento que la federación abriera las puertas a un representante de este deporte, que es Pancho Becerra. Antes no ocurrió. Se levantó un proyecto para que se construyeran dos canchas de arena en la parte posterior, en Cerro Colorado. Pero, llegó. Ya quitaron el terreno de la federación. Ya hemos hablado tanto de ese tema, no vamos a dar vuelta, pero hubiese sido ideal acá en Santiago. Se practica en algunos sitios. La Fran Zúñiga me contaba que la Florida adapta una cancha, la Gata Orellana en el Estadio Nacional, en la cancha de voleibol, de arena, que está al costado del CAR. Pero nos gustaría, y eso le quiero preguntar a nuestro invitado, nos gustaría que fuera más, un poquito más, que empujemos un poquito más este tema, porque es muy entretenido, el ambiente es muy rico. Yo vi un mundial, me acuerdo, y vi una actividad en Brasil donde hay música, hay otro ambiente, me hubiese gustado. Yo, la Gata Orellana me decía, aprende a jugar, y yo soy tan penca con la tomada. Nunca pude, porque me hubiese gustado participar de esta experiencia que es muy entretenida, es muy agradable, es muy grata, y está junto a nosotros uno de los precursores de este deporte a nivel nacional. Formó parte de la Comisión Nacional de Tenis Playa, como en el video que publicitamos estuve anunciando. Seleccionado nacional en 2019, espero que no haya tenido que pedir migajas para ir al Mundial como otros jugadores. Fundador del club Beach Tennis Viña y actualmente head coach de la Academia Dunas
2020 me puso acá nuestro querido amigo Jera, ahí me perdí, no sé por qué me puso los años, parece, los cuales trabajo, pero Maximiliano Rue, bienvenido a Fanáticos del Tenis, gracias por esperarnos, tuvimos un inconveniente con Facebook, gracias por estar junto a nosotros y encantado de compartir contigo. Me gustaría partir, antes de ir con la pauta que preparamos, me gustaría partir con tu percepción respecto a lo que es la masificación de este deporte, porque muchas veces hemos conversado el tema. El borde costero, ya lo dije, es extenso. Hay algunas situaciones en Iquique, por ahí en la cuarta región se mueve un poquito, en Viña nos va a contar ya qué pasa, pero ¿sientes que esto debería, ya cuando volvamos a una normalidad, entre comillas, debería ser más territorial y debería abarcar más zonas del país? Bienvenido a Fanáticos del Tenis, Maximiliano, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, por la oportunidad de estar en este espacio. Quería preguntarle si se escucha bien el audio, que la verdad es que estoy sin bien, audífono, oye, entonces tengo audio ambiente. ¿Dónde estás? Dime, porque te veo ahí y me da una sana envidia. Y escucho atrás el bien, movimiento. Te cuento más o menos. Mira, relacionándolo con la excelente presentación que me hiciste, estoy acá en el club Dunas Beach Tennis. Ah, nos tiene que invitar, nos tiene que invitar. Pero invitadísimo. Aquí estamos nosotros desde el año pasado, por eso que en la presentación sale 2020, porque bueno, comenzamos con el tenis playa aquí el 2018, con un club en la playa propiamente tal, en la playa del deporte que hoy en día. Pero bueno, fuimos viendo ciertas cositas con el pasar de los meses y de los años que nos hicieron optar por una alternativa privada, por un recinto cerrado, que tuviésemos un poquito más de comodidades, básicamente baños, camarines, luz para entrenar de noche, estacionamiento y pequeñas cositas que en la playa no se puede. La verdad es que estuvimos luchando y remando, pero no hubo luz verde ni para instalar un contenedor para guardar nuestros materiales, ni para instalar luces, ni para instalar baños. Entonces la verdad es que a pesar de que tuvimos el pase por parte de la municipalidad para instalarnos ahí, la verdad es que se hace bien complicada la práctica de este deporte cuando no hay respaldo de la municipalidad o de la empresa privada para las comodidades que se necesitan, que en realidad, bueno, ustedes saben, en la playa no son muchas, necesitamos simplemente un baño, agua, que son cosas básicas para realizar deporte, luz nocturna, ya que aquí en invierno a las 6 de la tarde ya no hay luz. Entonces, bueno, todas esas cosas nos hicieron trasladarnos acá, en verdad, más que trasladarnos, abrir un segundo punto aquí en la región, porque el club de Beach Tennis Viña continúa funcionando. Entonces, bueno, más o menos la percepción de lo que va en el tenis playa a nivel nacional. Antes de la pandemia estábamos bien fuertes trabajando, ya llevábamos más de un año y medio trabajando como comisión nacional, que te lo voy a comentar más ratito. ¿Quiénes están en esa comisión o quiénes estuvieron? Están todavía. Cuénteme. El Felipe Araya como capitán. Muy bien. También es profe de tenis. Sí, lo conozco. La Fran Zúñiga como representante de la región metropolitana. Abrazo a mi querida Fran. Y estoy muy contento de que esté de vuelta. Como debe ser. Sí, un abrazo grande, porque la Fran es hermosa. La verdad es que estamos trabajando juntos en hartas cosas. Tenemos hartos proyectos en conjunto porque tenemos una mirada muy parecida de lo que es, bueno, la vida y también de lo que es el tenis playa y cómo podemos implementarlo acá. Estoy yo como representante de esta región. Está también Felipe Martínez, representante de la cuarta región, Víctor Velázquez, representante de Iquique, que es un punto fuerte del tenis playa a nivel nacional, y está Víctor Saintar, como representante de la región del Ñuble, que también hay un point allá en Cofquecura y en San Carlos, cerquita de Chillán. Esos conformamos esta comisión, presentamos un proyecto a la federación, y para hacernos cargo en conjunto, que hubiésemos representantes de cada lado donde se desarrolla el deporte, más que una sola persona que esté en la región metropolitana y que en realidad se centraliza un poquito de esa forma. Entonces quisimos descentralizarlo y tratar de todos juntos, como país, remar todos hacia un mismo lado y desarrollar esto de una forma armónica y que estemos todos dentro, más que nada. Esa es la comisión que está hoy en día operando. Seguimos trabajando como tras bambalinas, como se dice, pero estamos un poquito estancados por todo este tema de las cuarentenas. Este verano no se pudo realizar el circuito que realizamos todos los años. Entonces, bueno, estamos ahí todavía, seguimos fuerte, pero aguantando la pandemia. Tengo tres temas en pauta para preguntarte, Maximiliano, y también el profesor va a estar interactuando junto a ti. Primero, ¿cómo visualizas el desarrollo de este deporte antes de pandemia, en los últimos años? Porque sí hubo un buen puntapié de inicio,
Hubo muy buena participación en el extranjero de algunos seleccionados también, con mucho esfuerzo. Tenemos jugadores que como el Mati Sepúlveda, por ejemplo, que se fue a Europa, le fue muy bien. Bruce Arelli también anduvo muy bien por ahí en un momento. Cuéntame, ¿cómo sientes tú que ha sido el desarrollo de este deporte en los últimos años? Y si crees tú, porque obviamente yo creo que piensas que sí, pero siempre falta algo. Siempre hay un tema ahí que traba, que uno siente, tiene, se va a acostar cuando se va a dormir. No está tranqui. Siente que, pucha, ¿sabes que podría mejorar un poquito esto, esto, otro? Dame tu diagnóstico respecto a lo que es el desarrollo de este deporte de los últimos años. Sí. Mira, primero mencionar que, bueno, una pequeñita corrección. Yo no soy precursor del tenis playa en Chile. Si no, hay varios ahí. La Fran Echeverría, la Fran Zúñiga. Sí, hay varios ahí. Empezó el 2012, 2010. Yo la María José Valdés creo que también estaba. La María José Valdés también creo que estaba. También estuvo Echeverría, tiempo, sí. Yo entré recién el 2017, conocí este deporte, me enamoré, hice una capacitación con el Alex Peller, que en este momento es el número uno de Chile, hice una capacitación por allá, por Chillán, y ahí dije, no, esta cuestión es maravillosa, hay que llevarlo a Viña. Y ahí recién empezamos a construir los puntos de aquí en Viña, el 2017. Antes de eso, claro, hay medallas sudamericanas, medallas panamericanas, la Fran Zúñiga con la gata en Venezuela, hicieron una campaña tremenda en 2014, y así, bueno, el Mati con el Vicente, con el Pablito Roja, han estado en los mundiales, en Rusia, y eso. Bueno, yo personalmente tuve una experiencia en selección en el 2019 en un Panamericano, y bueno, en los últimos años la verdad es que se ha estado potenciando, hemos logrado expandir bastante el deporte, hay hartos puntos nuevos que se están desarrollando, pero claro, como dices tú, siempre uno queda como con ganas de que algo falta todavía. Y hemos estado trabajando harto en eso. Hasta antes de la pandemia teníamos reuniones muy continuas con la FETEX, con Julio, con Don Rolando, que él es el que está como director, podríamos decirlo así, del tenis playa, y él trabaja en conjunto con nosotros, con la comisión que la nombramos nosotros mismos, de los que estamos en el tenis playa, no fue como designada desde otro lado, ¿entiendes? Entonces, ese trabajo en conjunto se ha estado realizando y creemos que vamos por buen camino, pero todavía falta el apoyo de la federación un poquito más fuerte, que bueno, nosotros entendemos que todavía somos como el hermano chico del tenis, y está bien igual, todavía estamos parte de la federación de tenis, así que hay que trabajar con ellos, hay que estar remando para el mismo lado, y si bien últimamente se ha estado logrando hartos acuerdos en cuanto a apoyo económico, de difusión, de sponsor y todo eso, todavía creemos que bueno, falta mucho, porque todavía somos poquitos, todavía el mundo del tenis playa es chico. Entonces, también eso lo enlazo con esta oportunidad, que encuentro que es una oportunidad fantástica. Ustedes tienen mucha difusión. Yo sigo a los chiquillos de Tenis Chile desde cuando era la página de tenistas en proyección, o sea, desde hace mucho tiempo, y entonces cacho más o menos hacia dónde van, qué es lo que hacen, y me encanta. Bueno, los he seguido siempre. Entonces, en ese sentido, creemos que necesitamos un poquito más de difusión, más torneos, más apoyo, algo de la empresa privada que siempre tiene que estar para el sponsor de o en los premios o en lucas para los ganadores, y esas cosas que van incentivando un poco el desarrollo. Como también necesitamos apoyo para instaurar nuevos puntos, que es como en lo que estamos trabajando últimamente con Francisca y con la comisión, que es el lograr instalar nuevos puntos a lo largo de todo nuestro borde costero. Tenemos miles de kilómetros de costa, playas hermosas donde se puede desarrollar este deporte, que vale decir, es el deporte en arena que crece más rápido en el mundo. O sea, hay cantidad de gente jugando esto increíble, ni se imaginan. En países nórdicos tienen unos clubes cerrados, techados para entrenar en invierno, tienen playa, hacen canchas artificiales. En Brasil, ¿para qué decir? O sea, es un boom tremendo. Y aquí en Chile nosotros creemos que tenemos mucho potencial para sacar muy buenos jugadores, muy buenas jugadoras, y sobre todo a los chicos, tratar de llevarlos a este ambiente natural que nosotros creemos que es tan importante para el desarrollo de la salud física, mental, social de nuestros chicos y chicas. El hecho de estar descalzo en contacto con la arena ya te da una sensación distinta. O sea, el intercambio energético de la tierra con tus pies te genera algo distinto, y eso nosotros lo encontramos hermoso, es una de las cosas maravillosas de este deporte. Otro punto muy importante es que esto se juega con música siempre.
O sea, es muy raro ver un torneo en el cual no haya una música ambiente y una onda más relajada que en el tenis, por poner un ejemplo. Y eso lo hace también mucho más accesible, más entretenido. Además que aprender a jugarlo no es tan difícil como se lo imagina la mayor cantidad de las personas. Es como jugar paletas de playa, que todo el mundo lo ha hecho, con una cancha limitada, con una red a cierta altura y con una técnica básica, uno ya puede disfrutar y sentir esa satisfacción de estar realizando deporte al aire libre, sobre todo en estos tiempos pandémicos, con distanciamiento social y deportivo. O sea, hay 4 personas por cancha, súper distanciada y muy baja la posibilidad de contagio. Entonces tiene muchos atributos positivos para desarrollarlo en el país y aún más en estas condiciones después de la pandemia y eso. Entonces creemos que hay que explotarlo, pero mucho, mucho más. Con esta cierro, en virtud del tiempo, nos quedan pocos minutos, Maximiliano, y antes de dar el pase también al profesor Egon, que quería hacerte algunas preguntas. Hablan, ¿sí?, de desarrollo. Ocupaste el concepto, desarrollo. Me pareció escuchar por ahí. Desarrollo, ¿sí?, ¿desde qué perspectiva? Porque podemos también pensar en diversos factores. Desarrollo de levantamiento de entrenadores que sean buenos formadores, por ejemplo, y saquen jugadores o nuevas camadas de jugadores. Hablamos de desarrollo desde la infraestructura, hablamos de desarrollo desde lo que tú comentabas, desde contar con un buen plan de comunicaciones, un buen plan de medios, un buen plan de difusión. Hablamos de desarrollo desde la masificación. Oriéntame un poquito, ¿cuál es el desarrollo que tú tocas y a ti te interesa en este caso en una primera etapa? Yo entiendo que es un proceso largo, no puedes desarrollar todo de una vez, pero ¿por dónde partir? Sí, mira, yo considero que lo más importante para comenzar, como dices tú, es capacitar profesores. Es un nicho muy interesante para profes de educación física, para profesores de tenis, entrenadores de tenis. Entonces creemos que uno de los puntapiés iniciales deberían ir ahí, en capacitaciones para los profesores. De hecho, también es uno de los proyectos que estamos desarrollando con la FRAN, el capacitar a gente para que esa misma gente desarrolle sus puntos, y ahí lo uno con el segundo punto importante en desarrollo, que es niños, semilleros. Nosotros, jugadores como yo, como todos los que nombraste tú, ya estamos insertos y ya estamos ahí, y nuestro techo es un poquito más arriba, pero ya está. Deberíamos enfocarnos para obtener resultados y para obtener mejor calidad de vida en nuestros niños, es en esa edad, de los 6 a los 10, después adolescencia, de los 11 a los 15. Esas dos etapas creo que hay que darle bien, bien fuerte. Hay poquitas escuelas a nivel nacional que tenemos chicos y chicas. Entonces creo que es importante capacitar profesores para que se desarrollen esta escuelita a lo largo de todo el país. Profesor Egon Hasse. Maximiliano, mira, mi consulta o mi pregunta pasa porque a mí me gustaría saber, yo no sé mucho de tenis playa, lo he visto, sí, se ve una onda muy, muy entretenida, un ambiente de camaradería, así tipo lo que ocurre en el pádel, me da la impresión, ¿ya? Pero para quien no conocemos mucho el tenis playa, me gustaría que tú nos dijeras qué quieren ustedes proyectar, o sea, hacer escuela a nivel nacional, quieren partir por hacer asociaciones, pero en lo concreto, porque se habla mucho, pero se concreta poco, o sea, eso me gustaría saber. Sí, perfecto, profesor. Mire, bueno, para los que no conocen mucho el tenis playa, un recuento cortito. Jugamos con raquetas, paletas o palas. Uh-huh. Estas son muy parecidas a las de pádel, son un poquito más finitas, bastante más cortas que las raquetas de tenis. Jugamos con pelotas de baja presión, que son las que con las que se le enseña. ¿Cuáles son las rojas? La etapa, ¿no? ¿Rojas, verde o naranja? Cualquiera. Como de esponja, casi de esponja. Naranja, 50% ya, naranja. De presión. Perfecto. ¿Sí? La cancha tiene las dimensiones de una cancha de voleibol playa, 16x8. La red está a 1,70 m. Sí creo que necesitamos enfocarnos mucho. ¿Se cuenta igual que en el tenis? ¿Se cuenta igual? ¿Perdón? ¿Se cuenta igual que en el tenis? 15-30, 40-30 o puntuación por punto. Se cuenta igual que en el tenis con una pequeñita diferencia. Aquí tenemos un solo saque ya, en vez de dos. Ese saque puede ser desde cualquier lado de la línea de base hacia cualquier lado de la cancha. No tiene que ser cruzado. Ya. Puede ser paralelo, cruzado. Paralelo al centro, cruzado, libre, totalmente ya. Libre. La modalidad más importante es el dobles. También se juega singles, pero la que puntúa para el ranking internacional más importante es el dobles. Jugamos con las pelotas de baja presión. Si es que el saque toca en la led y pasa, se considera bola viva.
que es lo que se ha estado probando un poquito en los torneos Next Gen y eso, en el tenis. 40 iguales se juega a punto de oro. Como los torneos. Exacto. Y esas me parece que serían las grandes diferencias con respecto a la puntuación y eso. Pero también al mejor de tres sets, un set hasta los seis, el super tie, o sea, perdón, el tie y todo es igual. Mira qué bueno. O sea, interesante. Mucha gente, porque hay mucha gente que deriva del tenis al pádel. Entonces también puede ser del tenis a tenis playa, que es importante. Pero con lo que tú dices me llama la atención que hay que, como dices tú, capacitar a profesores, porque hay mucha gente que quizá no conoce el tenis playa, pero lo ve de una manera atractiva por toda la onda que se genera, los tercer tiempos, las amistades, todo lo que viene después de jugar. Totalmente. Mira, te cuento, casi todos los torneos se juegan en 2 días, 2-3 días. No. Y siempre hay una noche que hay como una recepción para los jugadores y se forma esa comunidad tan, tan rica, o sea, ese compartir en sociedad es muy típico de los torneos de tenis playa. No es que uno vaya, juega y se va para la casa a descansar, sí, y chao. Lo que pasa en el tenis. Lo que pasa ahí en la playa, conversa, ve los otros partidos, hay estas recepciones, siempre hay como muy buena onda en ese sentido. Mira, y claro, como dices tú, la transición de los tenistas al pádel o de los tenistas al tenis playa es muy beneficiosa. Todos los que me nombraste antes eran todos tenistas. Sí, claro. Bicho, el Mati, la Fran, la Gata, todo. Entonces, claro, hay mucha facilidad de los tenistas cuando pasan acá, porque hay mucha volea, hay mucha mano, mucho toque. El saque también marca mucha diferencia. Entonces, se nota bastante cuando un playero viene del tenis o viene de otro deporte. Oiga, la y un tip así para que la gente que está jugando, ¿qué, un tip así para que los que quieren experimentar la sensación de jugar? Que nos escriban, o sea, hay puntos en Iquique, en Coquimbo, en Viña, en Algarrobo, en Santiago, en Coquecura. O sea, ya por lo menos tenemos 6-7 puntos que se están desarrollando bien en las comunas que no están en cuarentena, por supuesto. Pero cualquier persona que quiera probar, nosotros aquí en Dunas tenemos sí o sí, la primera avenida es gratis, te enseñamos cómo es la onda, cómo se juega, las cosas básicas, y de ahí para adelante todo depende de ti, porque en realidad puedes tomar clases, puedes entrenar con otras personas, puedes jugar partidos solamente recreativos, hay para todo, de verdad. Categorías también, hay categorías profesional, categorías amateur, A, B, C, más 40, más 50, entonces un deporte que en verdad está abierto para todas las personas, es súper entretenido y no es difícil aprender. Y a mí, con respecto a lo que hablaste en la primera etapa de la entrevista, ¿tú sientes que no hubo apoyo de la municipalidad en poder que esto tome más fuerza? Porque veo que hubieron conversaciones, estamos hablando de Viña, digamos, un balneario muy, muy apetecido por los veraneantes, aquí a hora y media Santiago, una comuna que tiene recursos. Entonces la señora se irá a juicio, sí, después de la Contraloría ayer, la tiene agarradita. Ayer estuve viendo algo, por eso le pregunto. Ya, cerremos con esa, porque se nos fue la hora. Decir yo, pero es verdad. Ya, cerramos con esa, Maximiliano, te escuchamos. Sí, mira, bueno, tal cual. La verdad es que, como dije en un comienzo, nos dieron el vamos para instalarlo, para poner nosotros nuestras canchas en la Playa del Deporte, Municipalidad de Viña del Mar, pero después de ahí en adelante siempre fuimos remando contra la corriente porque no podíamos poner luces, no podíamos poner generador, no podíamos poner un contenedor, entonces teníamos que todos los días un encargado del club llevarse los 3 bolsos, sí, instalar las canchas. O sea, no hubo voluntad. Llevar los bidones con agua, entonces era un show más o menos, entonces... Claro. La verdad es que nos gustaría, sí, tanto la Municipalidad de Viña como las otras municipalidades a lo largo y ancho de todo el país estuviesen un poquito más con estos deportes emergentes, porque la verdad es que son bien beneficiosos para los niños, para los adultos, para toda la población. Bueno, pero mire, disculpe, ahora es el momento. Hay mucho candidato, hay mucha gente que está ahí. Pero entonces yo creo que este es el momento, igual, amigo mío. Se viene el lobby, Maximiliano. Te quiero agradecer el tiempo, Maximiliano. Vamos a hacer otro fanático de tenis contigo. Voy a invitar a Fran. Vamos a invitar a quienes corresponda. Vamos a hacer un Zoom ahí masivo. Ahora ya nos vamos a encerrar todos, así que vamos a hacer una actividad con ustedes para que podamos debatir ya con más actores que están trabajando arduamente en este tema. Maximiliano, te mando un abrazo. Encantado de haber estado contigo.
Muchas gracias, muchachos, y obvio, con la Fran ahí vamos a estar pendientes para cuando nos inviten y tirar todas nuestras ideas, porque la verdad es que creemos que hay mucho para desarrollar en este deporte y no nos queremos quedar atrás. Creemos que es una muy buena oportunidad para instalar el tenis playa como deporte insignia en Chile. Un abrazo y así será, mi querido amigo. Ahí estuvo junto a nosotros Maximiliano Arrué. Muchas gracias también a todos los que nos apoyan acá, las marcas que están con nosotros en la escuela, los chiquillos que vienen a jugar, mis alumnos, mis alumnas. Así que, nada, pues un abrazo grande a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Éxito. Ahí estuvimos entonces con Maximiliano Egon. Quiero dejar 2 minutos para ti. Por favor, necesito que me ayudes. Bueno, mira, Alex Aguarachi. Ya. Cerca del top 10. Ya cerca está. 14 ranking mundial. Quiero dejar estos 2 minutos que van, o 3 minutos que quedan. Max, ahí por ahí te dejé también un pantallazo de Aguarachi y un link. Porque ella, después de ganar el WTA de Dubái, sube al 14 de ranking mundial. Está con 4.450 puntos. A 1.200 del top 10 antes de Roland Garros. Y ahí podría escoger para los Juegos Olímpicos su compañera, Augusto. Lo que ella necesita. Ahí está Egon, la imagen. Y le queda, ojo, el WTA Master 1000 de Miami, otro Master 1000 en Madrid y otro en Roma. O sea, tiene muchas posibilidades, Egon, de sumar. Necesito que te refieras a este tema porque el tenis femenino también tiene su espacio en Fanáticos del Tenis. Don Fernando Aguarachi está muy atento a tus comentarios. Bueno, mira, yo sigo la carrera de Alexa. Tengo una relación con su padre, somos amigos. Y la verdad que lo que ella está haciendo es meritorio, me saco el sombrero, el apoyo que tiene parte de él es al 100. Recordemos que ella no está radicada en Chile, entonces todo lo que ella hace repercute acá. Y siento que está haciendo las cosas bien. Creo que tiene grandes posibilidades, como decían los chicos de Tenis Chile, en que clasifique a Tokio. Sí. Y eso lo único que beneficia al tenis nacional femenino. Y yo estoy muy contento y le mando las felicitaciones a su familia. Creo que están haciendo las cosas bien, siempre apoyando, siempre tirando buenas vibras a nuestro programa, siempre que nosotros requerimos cosas de él, él está siempre con nosotros. Entonces la amistad, el cariño es recíproca, así que yo le deseo lo mejor a ella y de seguro que cuando venga a Chile la vamos a tener sentada aquí en el estudio porque no tiene bien considerado su familia. Así que las mejores vibras y esperar que llegue y aplauso nomás para irlo, está haciendo las cosas bien. Eso muy me gusta. Bien, oye, que ha estado jodido el Facebook hoy día, se me ha caído como 3 veces. Somos varios. Pero a mí, mi celular además, pero Max, cuando estemos ok, tírame la cortina musical, porque yo también quería cerrar con Aguarachi. Siento que ha mejorado, ha crecido mucho, físicamente ha mejorado mucho, en un principio estaba muy pesada en sus movimientos. Más que el amor le ha hecho bien. El casarse, pero fíjate que tenísticamente mejoró mucho su segundo servicio. Está metiendo más intención, más kick, está haciendo más daño en la red, inobjetable. Ataja todo, bloquea muy bien, se pega muy bien en la malla, tiene muy buena comunicación con sus compañeras. Ha cambiado mucho de compañera y eso sí. Es muy meritorio porque ha andado bien con todas. Ha mejorado en sus desplazamientos y logró vencer una lesión gravísima de rodilla hace 2 años que casi la deja fuera de competencia. Creo que tenísticamente ha crecido mucho. Hoy tenemos para rato, Alex, así que eso también es muy bueno para el tenis femenino. ¿Cómo la ve? Para cerrar y mezclamos todo. Aquí mezclamos peras con manzana antes de terminar. Queda 1 minuto. Garín Aguarachi, Juegos Olímpicos. Me gustaría. Porque ya... No, estamos listos. No, pero yo creo que sería una buena dupla. ¿Eh? Además que gente joven, sabia nueva... con pasión, con garra, como nos tienen acostumbrados los chilenos. O sea, los chilenos somos gente de esfuerzo, nos toca duro, adversidades de la vida, pero yo creo que esa dupla va a dar mucho que hablar. De esta manera cerramos un nuevo Fanáticos del Tenis en Radio Touch y también por la comunidad más grande de nuestro país, Tenis Chile, que nos envía Nico Jarry. 2-6-4-6 contra Juan Pablo Varillas. Quedó afuera Nico Jarry, que anduvo muy bien. Vamos a comentar próxima semana de él. En curso, Lama y Barrios, primer set. Están 3-3. A cuidarse, a encerrarse y a fomentar el autocuidado. Gracias por haber estado junto a nosotros. Esto fue un nuevo Fanáticos del Tenis por Radio Touch y Tenis Chile. Nos vemos en 7 días más. Participa, como siempre, comenta. Gracias por estar junto a nosotros y será hasta la próxima semana. Que esté muy bien. Chau.